Quito un poco la máscara y luego me la vuelvo a poner. Egunon, es que ricas con ella trotzagatik, de gustiei. Y estamos ya en la quinta, quinta sesión de esta serie de conferencias que vamos a hacer sobre el Imperio Ruso, Unión Soviética y la Rusia de Putin también, ¿no? Entonces, hoy tenemos con nosotros a la doctora Mira Milosevic, y es un placer tenerla aquí, y encima, como dije el otro día, no elegimos que esto pasara, pero bueno, hay que agradecerle que haya podido venir, porque está, como sabrán muchos de ustedes, pues muy solicitada estos tiempos, estos días, en diferentes medios. Ella es doctora, es nacida, si no me equivoco, en Serbia, ¿no? Sí. Como su propio nombre lo indica. Mira Milosevic, ella es doctora, politóloga, se podría decir así, ¿no? Son muchas cosas, ¿qué más da? Es politóloga ella de formación. Como todos nosotros, sí. Somos muchas cosas. Y sobre todo hoy en día está, la referencia que tiene, y es donde se le puede seguir mucho, es en el Real Instituto Elcano, que es, como saben todos ustedes, uno de los think tanks. Bueno, en España es el think tank más potente, es una especie de Chatham House, ¿no? Esa serie se fue la idea. ¿Qué más quisiéramos? Ya, ya lo sé, bien. Pero bueno, yo algo lo conozco, la casa también. Entonces, ella está ahí como investigadora principal para temas de Europa del Este y rusiología. No sé si habré podido hablar de rusología ya, porque vamos, va camino de convertirse en una ciencia ya aparte. Y luego tiene varios libros, y el último, el más reseñable, que además el que se nos viene muy bien a nosotros, es La breve historia de la Revolución Rusa, que me decía ahora que estás en qué edición, en Galaxia Sexta. Sexta edición. Sí. Un libro de ese tipo, para que tenga una sexta edición, tiene que ser, aparte de bueno, que se le supone, como, no sé si se puede decir esto hoy en día, el valor a los soldados y a las soldadas, pero aparte de bien escrito, tiene que enganchar al público, porque seis ediciones quiere decir que le han comprado mucha más gente, que más allá de los historiadores, historiadoras y politólogas y politólogos, ¿vale? Por lo tanto, a veces no solo se trata de saber historia y conocer bien los hechos y tener buen método científico, sino algo que es muy difícil en nuestra disciplina es escribirlo de tal manera que enganche, ¿eh? Y bueno, ella tiene habilidades, y luego tiene algún asesor que también de escribir bien sabe, ¿no? Algún asesor que tiene especial. Bueno, Mira Milosevic nos va a hablar de, por eso yo no entré el otro día, de la Rusia de Putin, ¿vale? Entonces, ella que es experta, yo de hecho para dar clase utilizo mucho ese concepto que ella desarrolla en un artículo del Instituto Elcano, ese concepto de nación dividida, de Putin, para entender. Y yo creo que con esto nos adentramos ahora con esta charla, más que con la mía, con la de Mira, Carlos Taibo y el último, Iván Igartua, que va a ser más de cultura. Ya entramos de lleno en la actualidad más actual, más de ayer y de hoy. Por lo tanto, gracias a Mira y nada, ongi etorria, hori dakizu. Bueno, venga, Agur. Muchísimas gracias, Víctor. Ante todo, muy, muy buenos días. Gracias por venir. Yo quiero, por supuesto, agradecer a Víctor, a la Universidad del País Vasco, por invitarme a Vitoria. Es cierto que esta invitación llegó antes de las Navidades y bueno, justo hablamos de la Rusia de Putin en la semana, en el séptimo día de que Vladimir Putin ha iniciado esta invasión de Ucrania. Quiero decir, no lo sabíamos, obviamente, que va a ocurrir de esta manera, pero me alegro estar hoy aquí. Siempre me alegro estar mucho en Vitoria, que es una ciudad a medida humana. Aquí se pueden hacer varias cosas por la mañana, en Madrid solo una, porque las distancias son enormes. Y teniendo el marido de Bilbao, pues bueno, también ahí está la rivalidad. ¿Y por qué te gusta tanto Vitoria? Y me gusta Bilbao también, pero Vitoria es, los pinchos son mejores, desde luego. Así, para no ir hacia el divorcio, aquí paro, teniendo en cuenta de esto. Ante todo, y antes de hablar de la Rusia de Putin, quiero decir, expresarlo,
que creo que todos estamos de acuerdo, que condenamos esta brutal invasión a Ucrania, ilegal, ilegítima, injustificada y sobre todo brutal. Y estoy segura que estoy hablando en nombre de todos en esta, y todas en esta sala, que estamos en una situación muy dramática. Pero es un, y por esto yo estoy hoy aquí, es un buen punto de partida para explicar exactamente por qué esto, lo que ocurre hace una semana en Ucrania, para entenderlo, por qué está ocurriendo. Yo creo que esta, por lo menos esta conferencia, puede ser un granito de arena para una mayor comprensión, ¿no? Yo intentaré, me ha dicho Víctor que hablase como una hora, hora y cuarto, y luego tendremos tiempo para las preguntas, que creo que es lo más interesante que puede interesar, ¿no?, a vosotros. Esta es la idea aquí, de hablar lo que le interesa a la gente, ¿no? Yo me voy a centrar en las bases históricas, y sobre todo históricas, hablo del final después del final de la Guerra Fría de 1989. Abordaré algún que otro tema de la actualidad, pero yo creo que el debate posterior realmente podemos centrarnos en lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Por supuesto, yo estaré abierta para cualquier tipo de preguntas. Yo me voy a enfocar aquí en dos cosas: en el punto de la desintegración de la Unión Soviética, en primer lugar; en el segundo lugar, en la llegada de Vladimir Putin al poder en el 2000, y cómo desde 2000 la Rusia de Putin también ha evolucionado, y el papel de Vladimir Putin en Rusia. Su primer papel, yo lo definí en el artículo al que se refirió Víctor, su primera fase, que duró entre 2000 y 2013, es del salvador de Rusia, y a partir de anexión de Crimea y la guerra en Donbass, en Ucrania, que empezó en 2014, su papel es del guerrero, ¿no? En este artículo que ha citado Víctor, que se ha publicado en el Cano en 2018, hace de esto pues exactamente, se publicó el 9 de febrero de 2018, perdona, hace 4 años de esto exactamente, y la conclusión de este artículo mío era que realmente Putin va a aumentar el antioccidentalismo, y sobre todo va a aumentar el uso de fuerza militar convencional fuera de las fronteras de Ucrania. Esto era una conclusión que muchos criticaron hace 4 años, pero desgraciadamente se está cumpliendo. Y no lo digo para decir yo ya lo había dicho, sino lo digo sobre todo porque en esta conferencia también quiero subrayar el somnambulismo del Occidente, porque estos días hemos visto muchos titulares: Europa está despertando, el Occidente tiene claro que estamos ante una nueva era. Lo que quiero también demostrar en esta conferencia es que Rusia había despertado hace mucho tiempo, y Rusia consideraba que estamos en una nueva era, por lo menos desde 2006, la Rusia de Putin, ¿no? Por eso lo digo, pero vamos por el orden, ¿no? Primeras cosas importantes, obviamente no vamos a abordar todo el tema de la desintegración de la Unión Soviética, pero lo que es importante aquí para entenderlo es cuando colapsa el sistema comunista en toda Europa del Este y en la Unión Soviética, y simbólicamente este colapso se encarna en la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, y después de ello ocurre en 25 de diciembre oficialmente de 1991 la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Cuando se desintegra la Unión Soviética, por un lado es colapso del comunismo, de un sistema político totalitario de ideología comunista, y por otro lado se desintegra la Unión Soviética como un imperio
comunista, pero también un imperio que fue prácticamente, que coincidió con el imperio zarista de Rusia imperial, de Rusia de los zares, ¿no? Y aquí hay un primer, desde mi punto de vista, mal entendimiento de, pues de los analistas occidentales. Se confunde el colapso y la derrota del comunismo con el colapso y supuesta derrota del imperialismo ruso y del imperio, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. Comunismo ha colapsado como ideología, como un régimen totalitario, como un régimen con una economía del mercado centralizado y controlado, y ha colapsado en todas partes del mundo. El problema es que Rusia, como dijo el historiador británico Jeffrey Hoskins, él dijo, a diferencia, por ejemplo, de España o Gran Bretaña, que han tenido un imperio, que han tenido, España lo ha tenido en América Latina, por ejemplo, a diferencia de España, Rusia ha sido un imperio. Quiero decir que el imperialismo ruso, y con, que es tema de tres conferencias otras, pues se puede resumir realmente en una frase de Catalina la Grande, zarina rusa del siglo XVIII, ¿no? Catalina la Grande dijo, la única manera de defender mis fronteras es expandiéndolas. En esta frase se resume la política exterior rusa de los últimos cuatro siglos prácticamente, pero sobre todo se resume su imperialismo, su afán de expansión y de colonizar o de conquistar otros pueblos para, digamos, amortiguar este miedo y esta, miedo de los invasores, y sobre todo amortiguar el hecho geográfico que Rusia carece de unas fronteras naturales. No tiene ríos, montañas que pueden, por ejemplo, España tiene Pirineos, tiene mucho mar, y eso siempre es un elemento de disuasión a cualquier posible invasor, ¿no? En caso de Rusia, como carece de estas fronteras, los invasores, primero mongoles, luego Napoleón en las guerras napoleónicas y luego Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pues fácilmente penetraban en Rusia, y todos a través de Ucrania. Eso sí que es importante, importante subrayar. Pero el hecho de que el Imperio ruso coincidió, digamos, desintegración de la Unión Soviética, que fue un imperio, y como fue el Imperio zarista, lo único que fue el Imperio comunista, coincidía con estas fronteras y se desintegró a la vez cuando se desintegró el comunismo, puso ante el hecho primero este, lo que he dicho, el mal entendimiento de las causas y la errónea identificación entre el colapso del comunismo y el colapso de la Unión Soviética. Comunismo nadie intenta despertar. Algún que otro miembro de algún partido político de extrema izquierda todavía se puede definir como comunista, ¿no? Pero la idea comunista está criticada, derrotada, con poca posibilidad de tener un empuje como lo tuvo en comienzo del siglo XX con la Revolución Rusa. Sin embargo, la idea de reimperialización de Rusia ha sido vigente y sigue vigente, y lo que está ocurriendo hoy en Ucrania se puede explicar en parte por ello. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando se desintegra la Unión Soviética en 1991 y se desintegra de una manera pacífica, que llamó mucho la atención a mucha gente, sobre todo decían Yugoslavia, que era un país socialista de tercera vía. Yo había nacido he nacido en la antigua Yugoslavia, y mi país se desintegró y luego se destruyó a través de unas sangrientas guerras étnicas, ¿no? Y a diferencia, se ponía, a diferencia de antigua Yugoslavia, la Unión Soviética se desintegró
pacíficamente una potencia nuclear, y esto se elogió muchísimo, ¿no?, de este hecho. Sin embargo, lo que vemos ahora en Ucrania y lo que hemos visto en diferentes llamados conflictos congelados, los conflictos congelados son conflictos donde hay un conflicto armado que empieza, pero las partes llegan a un acuerdo de alto el fuego, llegan a un acuerdo de dejar de matarse mutuamente, pero carece de una solución política. Por eso se llama conflicto congelado. Están allí, han dejado de matarse, pero no tienen una solución política. Entonces, estos conflictos congelados vemos entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, en Georgia, en Osetia del Sur y Abjasia. En Ucrania, hemos visto en la región de Donbass hasta hace una semana, ¿no? Estos conflictos congelados y todo lo que está ocurriendo ahora nos demuestra que el proceso de desintegración de la Unión Soviética como imperio, no como un Estado comunista que ha colapsado claramente, pero sí como imperio, está todavía en un proceso. Y ha pasado 30 años. Es un proceso lento, pero los imperios mueren lentamente y en agonía, ¿no? Y esto hay, lo que ocurre hoy en día en Ucrania es primer elemento que hay que tener en cuenta. Y aquí otro elemento a tener en cuenta es cuando se desintegra la Unión Soviética, se desintegra en 15 estados independientes. Rusia es el mayor de ellos, sigue siendo el país más grande del mundo, pero otros 14 estados, otras 14 repúblicas, ahora les llamamos el espacio postsoviético, son, y debido a esta convivencia, primero en el imperio zarista y luego en el imperio comunista con Rusia, se quedan en ella viviendo 25 millones de rusos, ¿no? Y este hecho es lo que dijo Vladimir Putin, definió, porque cuando se desintegra la Unión Soviética intenta buscarse una definición de la identidad nacional rusa. ¿Cómo Rusia puede convertirse en un país normal, en un país de Estado-nación, ¿no? Vemos que esto ha fracasado, hubo diferentes intentos de definirlo, sobre todo por esta ubicación geográfica de Rusia, en una parte en Europa y otra parte en Asia, como un país euroasiático o un país asiático o solo europeo, o si Rusia es un país de los rusos en términos étnicos o de ciudadanía rusa, que pueden ser de otras etnias, pero que tienen nacionalidad y ciudadanía rusa. Todos estos debates que se desarrollaron mucho en los años 90 prácticamente han fracasado. Y esto vemos ahora, sobre todo cuando Vladimir Putin, en julio pasado, se publicó un artículo donde Vladimir Putin decía que no existe Ucrania, nación ucraniana ni Ucrania, que todos son rusos, ¿no? Es fracaso de una política que ha llevado a Rusia en un proceso de reimperialización que ha empezado antes. Pero aquí este fracaso de identificar, de definir una identidad rusa, se nota mucho en lo que Vladimir Putin dijo ya en 2005, que Rusia es una nación dividida. En Rusia, Vladimir Putin dijo, en 1991 se acostaron, una noche se acostaron todos los rusos y el día, se fueron a la cama, ¿no? Y el día siguiente, 25 millones de rusos se despertaron en otro país. Esto ocurrió también en la antigua Yugoslavia, pero de una manera, como Yugoslavia es mucho más pequeña, el conflicto y el interés por conflicto en las guerras yugoslavas es mucho menor que hay hoy en día en caso de Ucrania, ¿no? Entonces, este concepto de la nación dividida y el hecho de que hay 25 millones de los rusos fuera de Rusia
es uno de los argumentos principales de justificación, de ambición y de, al fin y al cabo, acción del Kremlin y del actual Estado ruso de intervenir en diferentes partes en el espacio postsoviético, justificando que tienen que salvar a sus compatriotas. Entonces, la nación dividida aquí significa que es cierto, nación dividida, bueno, dividida en el sentido de que la gente se quedó en otras partes de un país que antes era solo un país. Como digo, ocurrió en antigua Yugoslavia, los serbios vivían en Serbia, pero también en Croacia y Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, croatas vivían en Bosnia. Es normal, la gente se casa y se muda y vive en partes de un país entero, ¿no? En caso de Rusia, pues 25 millones de los rusos o ruso hablantes se quedó fuera de las fronteras de lo que hoy en día es Rusia. Entonces, esto es el primer elemento que yo quería explicar para entender la Rusia de Putin. Y lo resumimos, que es Rusia de Putin, que sigue con la tradición expansionista de lo que resumió Catalina la Grande en esta frase, de la única manera de defender mis fronteras es expandiéndolas, pero hoy en día Vladimir Putin justifica esta política con supuesta defensa de los rusos que se despertaron en otros países, de la nación dividida. Y esto es una justificación, obviamente es falso, que hubo, por ejemplo, un genocidio contra los rusos en la región de Donbass o que es lo que Putin ha dicho, ¿no? Que tiene que defenderlos, o en caso de Georgia, que cuando el gobierno de Georgia quiso recuperar Osetia y Abjasia y Osetia del Sur, donde vivían los rusos, pues Rusia en 2008 salió a defender y reconoció estas repúblicas como independientes. Este es el primer elemento. El segundo elemento es, como he dicho, Vladimir Putin, para comprender cómo es la Rusia del Putin, ¿no? Es el papel de Vladimir Putin como salvador de Rusia, es lo que he dicho, ¿no? Vladimir Putin llegó, esto también hay que comprender en qué momento él llega al poder. Él es designado primero al dedo, lo que se dice, por Boris Yeltsin en año 1999. Primero por Yeltsin es elegido y luego en el año 2000, en marzo, él ganó unas elecciones como el único candidato. Hubo otros candidatos, pero él ganó con una mayoría absoluta de más de 53% en el marzo de 2000, de más de 53% de los votos. Cuando Vladimir Putin fue nombrado por Yeltsin, allí hay que comprender, y yo intento resumirlo mucho y ir muy al grano, y mencionaré algunos elementos para comprender el contexto, ¿no? En 1999, es final de la década de los 90, allí cuando se desintegra la Unión Soviética en 91, cae el muro de Berlín en 89, hay una euforia absoluta en Occidente, y seguramente todos habéis oído esta afirmación de Francis Fukuyama, que había ocurrido el fin de la historia, ¿no? Que ahora ya todos vamos a ser liberales, demócratas, y que va a ocurrir, que es fin de la historia, fin de las ideologías, que Rusia y China se van a convertir en los países democráticos, que ya no, geopolítica ya no existe, que todos va a ser felices y vivir en paz y la prosperidad, ¿no? Esto es una visión absolutamente de los analistas occidentales. Rusia jamás ha dicho que quiera esto. Rusia era débil, se desintegró la Unión Soviética, pero nunca Rusia y el Kremlin han dicho
que quieren subordinarse a un orden internacional dominado y liderado por los Estados Unidos. Y allí está, porque sabemos que la Guerra Fría fue una guerra entre las dos superpotencias, entre los Estados Unidos y Rusia, y de hecho lo que está ocurriendo hoy en Ucrania realmente es este proceso de desintegración de la Unión Soviética por una parte y por otra parte la competitividad, la rivalidad entre Rusia y los Estados Unidos. Ucrania y los pobres ucranianos son el teatro de esta rivalidad. Pero aquí, y esto se ha visto antes del comienzo de la guerra, los rusos y los americanos se han reunido varias veces, los rusos les mandaban cartas, los americanos respondían a las cartas, estuvimos así como dos meses, de 17 de diciembre a 24 de febrero, en estas diálogos, negociaciones, conversaciones, pero entre los Estados Unidos y Rusia. Y aquí se hablaba de orden europeo de seguridad. Se hablaba de Ucrania como un Estado soberano e independiente. Se hablaba del futuro de Europa. Pero ni los europeos ni los ucranianos estaban en la mesa de estas conversaciones. Rusia se tuteaba con los Estados Unidos. Y este contexto es el contexto de la Guerra Fría, realmente, ¿no? Allí vemos todavía lo que dijo el historiador Erich Hobsbawm, dijo realmente, aunque no sabemos, los europeos no saben o no quieren verlo, pero estamos en una guerra perpetua desde la Primera Guerra Mundial. Todo lo que ocurre es lo que tiene raíz en la Primera Guerra Mundial, en la desintegración de los imperios, etcétera, ¿no? Todo tiene que ver con ello. Es una afirmación, bueno, provocativa, pero lo que quiero subrayar aquí es que los procesos históricos no acaban con las fechas. ¿Por qué? Porque tienen unas consecuencias que siempre van para largo. Siempre hay, sobre todo en geopolítica y política internacional, porque los países derrotados luego se despiertan, hay un revanchismo, hay rivalidad, etc., ¿no? Es un juego que no se acaba. Y uno de los mayores errores del Occidente fue pensar eso, que es fin de la historia y que esto se acabó y ahora Rusia va a convertirse en un Estado nacional que va a aceptar el orden internacional creado por los Estados Unidos, etc. Este fue un deseo más bien de los occidentales, pero que los rusos jamás habían dicho que lo van a hacer. Ni han expresado su voluntad, ni lo han dicho, al contrario, han dicho que no lo quieren. Pero esto se obvió, ¿no? Esto se ignoró. Entonces, en estos años 90, con Boris Yeltsin en el poder, y tengo entendido que la clase anterior habéis hablado de la última fase de la Unión Soviética y de Mikhail Gorbachev, pues la desintegración de la Unión Soviética crea estos 15 estados independientes y Boris Yeltsin se convierte en el presidente de Rusia, ¿no? En este periodo, en los años 90, y para comprender por qué luego Putin tiene tanto éxito realmente y este giro en la política exterior de Rusia, hay que comprender este periodo de los años 90. Los occidentales están diciendo que es fin de la historia y que Rusia se va a integrar en Occidente completamente, que va a ser muy amiga de los Estados Unidos, ¿no? En este periodo tenemos dos fases de gobierno de Boris Yeltsin. La primera es entre 1991 y 1996, con Andrei Kozyrev como ministro de Exteriores de Rusia. En este periodo, Rusia se abre al Occidente, introduce unas reformas económicas para modernizar su economía de libre mercado, de capitalismo, de todo tipo de imitar lo que está ocurriendo en el Occidente. Y esto realmente es uno de los que así aparentemente suena muy bien, es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando cae el comunismo, tú quieres crear
quieren crear un sistema libre de economía, de política, etc. El problema en Rusia era que allí estas reformas económicas se llevaron a cabo de tal manera que la corrupción del Estado se disparó absolutamente. La nomenclatura comunista se convirtió en nueva nomenclatura de los oligarcas, de la gente muy corrupta que se enriqueció muy rápido, y lo que se les llamó nuevos rusos, ¿no? La gente que se apoderó prácticamente de la economía de un país con enormes recursos naturales, ¿no? Y el enriquecimiento de esta élite rusa ha sido, digamos, uno de los mayores factores del posterior colapso económico completo de Rusia. En 1998 los bancos rusos proclaman bancarrota, literalmente, ¿no? Y en el año 1998 los rusos vuelven a ver en sus supermercados las estanterías vacías y digamos, un grave problema de abastecimiento de los productos básicos. En política exterior, entre 1991 y 96, Andrei Kosyrev, como ministro de Exteriores, intenta absolutamente, haciendo todo posible para que Rusia sea aceptada en los círculos occidentales, e intenta integrar a Rusia en el sistema internacional liberal, ¿no? Sin embargo, esto ya empieza a fallar y los rusos... El problema es que los rusos... Rusia es un país demasiado grande para ser parte de la Unión Europea, porque es más grande que la Unión Europea. Y además tiene esta mentalidad imperial, la mentalidad de una gran potencia. Rusia no puede... los rusos mismos dicen, o somos gran potencia o no somos nada. Ellos no pueden, no les cabe en su mente aceptar el papel de un país normal, de una potencia menor, ¿no? Los rusos tienen que ser gran potencia. Está en sus ambiciones de política exterior y siempre lo ha estado. Entonces, a partir de 1996, se ve que esta integración con el Occidente está fallando y Yeltsin cambia su ministro de Exteriores, Andrei Kosyrev, por Yevgeny Primakov. Primakov es un personaje extraordinario en la política rusa, porque fue un experto, el mejor experto quizás, uno de los mejores del mundo, desde luego en Rusia, de Oriente Medio. Es un arabista, un experto en todo Oriente Medio, gran Oriente Medio, y un extraordinario, digamos, estratega. Cuando él en 1996 se convierte en ministro de Exteriores de Rusia y en primer ministro de Rusia, es lo que él, lo que hoy en día se llama la doctrina Primakov, introduce lo que se llama doctrina Primakov, aunque él nunca se sentó y escribió una doctrina, ¿no? Pero cuando llega a ser ministro y primer ministro, Primakov dice, esto es un error. Rusia, como gran potencia que es, y potencia nuclear que es, no debe enfocar su política exterior exclusivamente en Occidente. Nosotros somos grandes potencias y, potencia y tenemos que enfocarnos en otras regiones del mundo, y teniendo en cuenta que los Estados Unidos son aquí la única superpotencia, nuestra ambición en la política exterior debe ser aliarnos, tener aliados que quieren contener el expansionismo de los Estados Unidos. Esto es el año 96 y Primakov dice... Nuestros aliados deben ser India y China, porque India y China pueden ayudarnos a contener a los Estados Unidos y el hegemonismo de los Estados Unidos. Y este momento, esto es año 96, pero Primakov sale como persona que tiene razón en 1999, cuando la OTAN bombardea a Serbia por Kosovo, ¿no? Entonces, en este momento, y esto hay que tener en cuenta también
para comprender el conflicto de Ucrania. En 1999, Rusia está ferozmente en contra de este bombardeo, pero está tan débil que no puede intervenir, no puede oponerse. Lo acepta, bueno, lo acepta en sentido de no entrar en la guerra, pero nunca lo perdona, digamos, ni a la OTAN ni a los Estados Unidos. Y es, digamos, desde entonces, la doctrina Primakov en 99 se ve como que es cierta, por un lado, y por otro lado, da, digamos, las directrices, las bases de una nueva política de exterior de Rusia, que es dejar de intentar a integrarse en un mundo dominado por los Estados Unidos, intentar crear alianzas con India y China para contener a los Estados Unidos y intentar hacer en todos los sentidos una gran potencia. Esto es lo que luego tiene diferentes formas de realizarse desde un sentido práctico de colaboración con Occidente, pero siempre desde una postura de que Rusia no quiere ser, como ellos mismos decían, nosotros no somos Polonia, no queremos ser Polonia, nosotros somos gran potencia, nosotros no nos vamos a subordinar a los Estados Unidos, ¿no? Y este es el segundo elemento. El primer elemento que he mencionado es la desintegración de la Unión Soviética. El segundo elemento es intento de integrarse en el orden internacional creado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo dominado por los Estados Unidos, un orden internacional, y el giro a partir de 96 de renunciar este intento y empezar a crear una política exterior propia. En este contexto, en el año 99, cuando hay bombardeo de la OTAN, yo creo que es el tácito reconocimiento por parte de Boris Yeltsin del fracaso de Rusia en la transición a la democracia. ¿Cómo lo han? Fracaso de Rusia en el sentido de hacer una transición a la democracia como lo han hecho otros países de Europa del Este, otros países excomunistas, que posteriormente se integrarán en la Unión Europea y en la OTAN, ¿no? Aquí hay, y esto creo que también es muy, muy importante, ¿no?, de entender, el problema, uno de los problemas, y eso sí a mí siempre me ha sorprendido en mis conversaciones con mis colegas rusos, con mis colegas, digamos, gente normal, educada, muy bien formada, intelectuales, universitarios, incluso profesores, analistas políticos, ¿no? Los rusos consideran que ellos no han perdido la Guerra Fría, que el final de la Guerra Fría se produjo a través de una serie de acuerdos sobre acuerdos militares y que era de mutuo acuerdo, se puso final a la Guerra Fría. Mientras tanto, los Estados Unidos y la OTAN y los europeos consideran que habían ganado la Guerra Fría y que Rusia es una potencia derrotada en la Guerra Fría. Allí es un malentendido desde el comienzo del final de la Guerra Fría, quiero decir, del mundo posterior a la Guerra Fría, porque el Occidente trató a Rusia como una potencia derrotada. Y rusos se han sentido muy humillados por ello. También, ¿no? Pero por parte rusa hubo una errónea definición de este final de la Guerra Fría. Y subrayo esto como un malentendido del comienzo, ¿no?, de nueva era en las relaciones internacionales. Entonces, en 99, cuando Yeltsin elige a Vladimir Putin, que es un hombre poco conocido, ex jefe del KGB para Europa del Este, durante la Guerra Fría estuvo en Dresden, en Alemania, y le nombra como futuro presidente de Rusia. Es un hombre poco conocido incluso en Rusia, y en Occidente casi completamente desconocido. Entonces, el momento cuando Vladimir Putin llega al poder, y de allí esto que he definido al comienzo, el papel del salvador de Rusia, es
Por un lado, hay un colapso económico en el año 98. Hay colapso económico tremendo. Hay bombardeo de Yugoslavia, de Serbia, por Kosovo, que es símbolo de la absoluta pérdida de influencia de Rusia en el nivel internacional. Rusia no tiene fuerza de impedir a los Estados Unidos de bombardear Kosovo, ¿no? Para muchos ahora, los que se quedan por este bombardeo resentidos, dicen que Ucrania es el Kosovo de los Estados Unidos, en el sentido que Rusia está bombardeando a Ucrania, pero los Estados Unidos no la defiende porque sabe que puede comenzar la Tercera Guerra Mundial. Como Rusia, aparte de ser débil, tampoco se opuso al bombardeo de Kosovo porque esto significaría Tercera Guerra Mundial. Estamos en unos escenarios muy diferentes, muy, muy diferentes, pero solo quiero decir que, y no tiene nada que ver, en Kosovo sí que hubo una limpieza étnica por parte del gobierno de Serbia. En Ucrania, el gobierno de Kiev, desde luego, no aunque iremos al caso de Ucrania luego, ¿no? Pero los escenarios son muy, muy diferentes. Colapsa económicamente, pierde influencia en nivel internacional y tiene un tercer problema muy grave en casa, que es la amenaza de los separatistas e independentistas de diferentes repúblicas de mayoría musulmana, entre ellos Chechenia. Chechenia es el momento, hay dos guerras en Chechenia porque Chechenia se quiere independizar de Rusia, ¿no? Entonces hay amenaza de desintegración territorial, colapso económico y pérdida de influencia internacional. En estos tres graves problemas para Rusia llega Vladimir Putin al poder. Y Vladimir Putin, que es un tipo de KGB, yo no estoy aquí de usar palabrotas para describir el papel de Vladimir Putin y su personalidad, aunque tengo ganas, y sobre todo con este apellido suyo que se presta a ello, pero no es, en fin, no se trata de ello. Él llega al poder y empieza, de verdad, le ayuda mucho, él llega en poder en 99, en el año 2000, lo que le ayuda muchísimo es la subida de los precios del petróleo y gas. Y el empuje de la subida de los precios de gas y petróleo empieza a ayudarle mucho a sanar la economía rusa. Y esto es su primer gran éxito. Él salva, literalmente, se presenta como salvador de la economía rusa. Su segundo papel de salvador es sus dos guerras, bueno, la segunda guerra de Chechenia, él hizo la campaña electoral del año 2000, montado, pilotando un helicóptero en la frente de Chechenia. Chechenia es, quiero decir, es una guerra, entre otras cosas, una guerra casi personal, ¿no?, de Vladimir Putin. Y él zanja por completo la guerra de Chechenia. Desde allí, bueno, destruye completamente la parte. Chechenia es Rusia, ¿no? Forma parte de Rusia. Pero para impedir la independencia de Chechenia, prácticamente destruye absolutamente todas las ciudades y toda Chechenia. En este caso se presenta como salvador del Estado de Rusia y de la integridad territorial de Rusia. Y en el ámbito de política internacional, Vladimir Putin, desde que llega al poder, empieza un proceso de reimperialización, es término de Henry Kissinger, en el sentido de que esta nación dividida, estos 25 millones de rusos que están viviendo en el espacio postsoviético, les empieza a usar para ejercer una influencia rusa en estos estados. Y allí es donde estos rusos se convierten en un instrumento
de la política exterior de Rusia. Y a nivel internacional, y esto mucha gente olvida, ¿no? Rusia intenta ser un actor independiente, pero primero amistoso en términos prácticos en sus relaciones con Occidente. Por ejemplo, cuando ocurre el atentado del 11 de septiembre en 2001, el primer líder político que llama a George Bush, entonces hijo, entonces presidente de los Estados Unidos, es Vladimir Putin. Vladimir Putin es la primera persona que habla de los mandatarios extranjeros con George W. Bush, con el George Bush hijo, y le ofrece ayuda de Rusia, le ofrece las bases militares de Kirguistán, que están en la frontera con Afganistán, y porque después del 11 de septiembre, en breve, los Estados Unidos activan el artículo 5 de la OTAN y anuncian una guerra en Afganistán, ¿no? Y Rusia dice, bueno, aquí están nuestras bases militares de la Unión Soviética, lo ofrecemos y ayudamos, ¿no? Y esto, quiero decir que tiene un impacto como de que los rusos quieren ser un actor constructivo en relaciones internacionales, pero independiente. Y es bienvenido y está. Pero sin embargo, desde entonces, en la guerra de Irak, Rusia ya se da cuenta en 1999, cuando se bombardea, la OTAN bombardea a Serbia y anuncia en su cumbre de Washington en 1999 ampliación de la Alianza Atlántica hacia el este. Y luego tenemos la guerra de Irak en 2003. Estos acontecimientos durante estos 4 años son lo que se interpreta en Rusia de que los Estados Unidos creen que han ganado la Guerra Fría y que van, en consecuencia, con esta victoria para rusos supuesta, van a aumentar su influencia hacia las fronteras mismas de Rusia. Y es lo que para los rusos es inaceptable. Primero, porque no creen que son derrotados en la Guerra Fría, y segundo, porque su concepto de seguridad y defensa y su convicción de que los Estados Unidos y la OTAN son su mayor amenaza para la seguridad nacional, realmente les ponen en alerta, y a partir de allí Rusia empieza a crear una política exterior para contener la OTAN y los Estados Unidos. Y sobre todo, pues bueno, la ampliación de la OTAN culmina para Rusia en la entrada de los países bálticos en 2004, cuando ellos entran en la OTAN y cuando los misiles de la OTAN pueden estar a 700 kilómetros de San Petersburgo, ¿no? Un país que ha tenido una expansión imperial para alejar el enemigo potencial siempre, y siempre lo ha conseguido, se encuentra en la alerta. Al comienzo he dicho que los occidentales tuvieron muchos errores y no supieron interpretar, digamos, la percepción de Rusia, o no quisieron entenderla. En cualquier caso, desde los años, de finales de los años 90, pero sobre todo desde la llegada de Vladimir Putin al poder, y activamente desde la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, en la que Vladimir Putin dijo que la OTAN y los Estados Unidos son la amenaza principal para la seguridad nacional de Rusia, Rusia ha ido, el Kremlin y Vladimir Putin han ido hablando de, han ido expresando verbalmente su descontento con la política internacional liderada por los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos una evolución del descontento pasivo al revisionismo activo. Ahora me voy a explicar esto, ¿no? Pero quiero concluir esta segunda parte del papel de Vladimir Putin como salvador. Putin se presenta como hombre que salva a Rusia en lo económico, protege su integridad territorial con las guerras de Chechenia y empieza a jugar un papel
en relaciones internacionales, pero sobre todo en relación con los Estados Unidos, como un actor constructivo, pero independiente, y como un país que protesta e intenta contener a los Estados Unidos y la OTAN, que entiende, percibe que son sus mayores enemigos. Y esta percepción es, entre otras cosas, lo que vemos hoy en día en Ucrania. Ellos creen que Ucrania va a entrar en la OTAN y que va un día a intentar a recuperar a Crimea, ¿no? Y ellos creen que tienen que impedir esto antes de que entre Ucrania en la OTAN, y quieren, sobre todo, quieren decir: hasta aquí hemos llegado. Nosotros esto no vamos a permitir. Es una brutal invasión, absolutamente condenable, pero lo que quiero decir que tiene una lógica de los últimos 30 años, que Occidente no quiso entender o no lo ha entendido, porque es surrealista, por otra parte, ¿no? Es una lógica bastante irracional, porque ningún país de la OTAN quiere atacar a Rusia. Pero si Ucrania entrase en la OTAN, puede que esto ocurriera, ¿no? Entonces, este ataque es borrar, neutralizar a Ucrania por completo, ¿no? Es esta, ¿no? Entonces, esta fase de Putin como salvador, y allí, si a alguien le interesa, porque no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, si le interesa alguna de estos tres elementos que él, en los que se encarna este papel de salvador de Putin, yo puedo profundizar. La parte económica es muy interesante, porque, pues bueno, hay una nacionalización prácticamente de todas las empresas de recursos naturales, de los bancos, un control vertical de todo, una centralización del Estado. En política exterior hay uso de los compatriotas como instrumento de política exterior, pero hay otros instrumentos también. Y hay una centralización del Estado que empieza con las guerras en Chechenia, pero que luego, de manera pacífica, digamos, sin guerra tan abierta, se perfeccionan. Cuando Putin entra y cambia este papel de salvador de Rusia, ¿cuándo se convierte en el guerrero? Es lo que yo he definido como guerrero, ¿no? Él salva a Rusia, es salvador de Rusia, la gente le vota, su popularidad es enorme, pero entra en la fase de guerrero, ya entra en Georgia en 2008. ¿Por qué? Porque en 2008 ocurren dos cosas importantes que empujan a Putin a cambiar, en cambiar su papel. Pero antes de explicar esto, solo una cosa más, ¿no? El régimen de Putin, que creo que es muy importante, porque este tipo de Estado creado por Putin, y he explicado cómo lo ha hecho, ¿no? Es un fenómeno en las ciencias políticas, no es stalinismo, no hay un ejemplo claro qué es esto, ¿no? Entonces yo lo llamo putinismo, es putinismo puro, pero si nos apuramos de definirlo también, y eso creo que es importante antes de explicar este giro hacia Putin guerrero, es un estado híbrido, y no es un Toyota híbrido de esto de gasolina y electricidad, sino es un estado híbrido en sentido de que hay, por un lado, una serie de criterios que se cumplen en términos políticos, se cumplen formalmente para lo que son de un estado democrático. ¿Qué quiero decir? Que se crea un sistema pluripartidista, pero realmente controlado por el Kremlin, que imita la democracia. Se abren medios de comunicación, hay una relativa libertad, había, ayer, esta semana se están cerrando todos los medios liberales en Rusia, pero una relativa libertad de expresión,
pero el Kremlin crea a Sputnik y a Russia Today, que controlan completamente lo que son medios de comunicación. Hay una relativa competitividad entre partidos políticos, pero los opositores más importantes son o envenenados o encarcelados o asesinados en el extranjero. Es un régimen híbrido porque mezcla esta aparente democracia formal con una tradición estalinista, con un papel absolutamente exagerado de los servicios secretos y de una actitud asesina y totalitaria, ¿no? Quiero decir, la eliminación física de los enemigos, lo que se llamó el Gran Terror en la época estalinista, entre 1934 y 1938, aquí es el Gran Terror es selectivo, pero hay una clara eliminación física de los enemigos, ¿no? Y este régimen híbrido, en lo sustancial, lo que es sustancial, democracia sustancial, no ha avanzado nada. Porque, mira, por ejemplo, Serbia. Serbia es un país también que está fallando en su, o bueno, con muchas dificultades de avanzar en la transición a la democracia, pero allí es populismo lo que impide, un régimen populismo, partidos populistas, pero un control de gobierno, etc. Pero no hay esta variante de que los oligarcas o servicios secretos sean un poder en sombra que impiden desarrollo de verdad democrático. Esta es la, por eso lo llamo híbrido. Ahora, bueno, ahora la verdad, esta semana todo esto suena como pura teoría, ¿no? Pero desde la llegada del poder de Putin hasta 2014, seguro, ¿no? E incluso hasta, yo diría, hasta la pandemia y hasta cambio de la constitución que se ha hecho en Rusia para que Putin pueda presentarse a dos mandatos más. Vladimir Putin puede estar en poder hasta 2036, pero yo espero que esta guerra en Ucrania es, yo creo, en una frase definirla, es cómo ganar la guerra y perder todo lo demás. Rusia puede que gane la guerra militarmente, pero está perdiendo todo lo demás. Y está perdiendo Ucrania como país, ¿no? Entonces, el importante para saber que con estos tres elementos que he explicado, el papel de Putin como salvador es la creación de un estado híbrido donde el control está en manos de un círculo muy, muy pequeño alrededor de Vladimir Putin, que controla un estado híbrido y finge que existen ciertas libertades. Entonces, este estado híbrido y Putin en él, y sobre todo teniendo en cuenta este escenario internacional que he descrito, que es pérdida de la Guerra Fría, ampliación de la OTAN, ampliación de la Unión Europea, un momento de los Estados Unidos como la única superpotencia del mundo, que es entre 1991 y 2001, en este contexto, Putin ya y después de la entrada de los países bálticos en la OTAN, pero sobre todo, como he dicho, en el año 2008 ocurren dos cosas importantes, y es cuando Putin adopta el papel del guerrero. En el febrero de 2008, los Estados Unidos y varios de los 27 países europeos, 22, reconocen la creación y la independencia de Kosovo como Estado independiente. Esta invención de un Estado independiente es un precedente muy grave en derecho internacional y es para Rusia una clarísima señal que el orden internacional está cambiando y que el orden internacional va a estar dominado completamente por los Estados Unidos. Esta es primer momento de donde se encienden las luces rojas, ¿no?
Y el segundo es abril de 2008. En Rumanía, en Bucarest, en la cumbre de la OTAN, públicamente se dice que Ucrania y Georgia se van a convertir un día en los miembros de la OTAN. Y en este momento para Rusia, yo creo que en este momento, que es año 2008, Vladimir Putin, en su foro, yo no tengo ni bola de cristal ni poderes de ver qué está en su cabeza, pero desde luego yo creo que es el momento cuando Putin dice: hasta aquí hemos llegado, no vais a acercar, la OTAN no se puede, nosotros no queremos tener una frontera con un país de la OTAN. Y esto, con todo, estamos todos muy, muy indignados con lo que está ocurriendo en Ucrania y con muchísima razón, ¿no? Pero esta percepción, y eso creo que es justo decir incluso hoy, ¿no?, esta percepción de que la OTAN y los Estados Unidos son una amenaza para la seguridad nacional de Rusia es sincera, coincide con el pensamiento estratégico ruso de los últimos 7 siglos, pero sobre todo del pensamiento estratégico ruso de los últimos 2 siglos, ¿no?, desde las guerras napoleónicas. Quiero decir que es una tradición del pensamiento estratégico ruso, no es solo una cuestión de Vladimir Putin. Y es lo que Vladimir Putin ha empezado a usar instrumentos diferentes para ponerlo en práctica. Esto es otra cosa. Pero la percepción de que los Estados Unidos y la OTAN son un peligro para Rusia es sincera, es auténtica y tiene bases, además, sólidas de explicarlo por qué es así. Entonces, en 2008, después de la creación de Kosovo como Estado independiente y la afirmación de la OTAN que van a incluir Ucrania y Georgia en la Alianza Atlántica, Putin empieza una política activa, un revisionismo activo. Hasta 2008 Rusia protesta verbalmente, que dice que no está a favor de esto y intenta protestar verbalmente. A partir de 2008 Putin adopta el papel del guerrero y empieza con un revisionismo activo, usando instrumentos de fuerza militar convencionales, otros también, no asimétricos, como pueden ser campañas de desinformación, chantaje económico, energético, etc. Y en Georgia, cuando el gobierno de Mikhail Saakashvili, el de Georgia, intenta recuperar control en Osetia del sur y Abjasia, Rusia interviene, apoya a los rusos que viven allí, reconoce estas repúblicas como independientes y crea un conflicto congelado. Si un país no controla su integridad territorial, no puede ser miembro ni de la Unión Europea ni de la Alianza Atlántica. Y este es uno de los principales motivos de Vladimir Putin para crear estos conflictos congelados. Entonces, en 2008 empieza el papel de Vladimir Putin del guerrero. Y es lo que, digamos, a partir de 2008, en 2007 he dicho que Putin en la conferencia de seguridad del Múnich dice abiertamente que los Estados Unidos y la OTAN son la principal amenaza para Rusia. Quiero decir, él públicamente dice que va a oponerse a ello en una conferencia anual de seguridad de Múnich. Y a partir de allí empieza Rusia, digamos, con una política exterior mucho más agresiva. Mucho más agresiva, en donde tiene que usar los instrumentos de fuerza militar convencional, lo usa. Donde puede hacerlo sin fuerza militar, lo hace, como es, por ejemplo, Bielorrusia, al apoyar al régimen de Bielorrusia. Pero en todo este tiempo lo que cabrea a Putin y a los rusos, lo que ellos rechazan, es este apoyo que el Occidente está dando a los países del espacio postsoviético. Y eso no es ningún secreto, quiero decir que el Occidente había elegido como su principal estrategia apoyar a todos estos países
de escaparse de la influencia rusa y los apoyó activamente en las llamadas revoluciones de color, en los movimientos democráticos que los rusos miraron con malos ojos, ¿no? Aquí lo que es importante de comprender, y esto ocurre también en China, es que los rusos y los chinos están convencidos que este discurso y la política de apoyar a los derechos humanos, de apoyar la democracia en otros países, sobre todo en estos espacios postsoviéticos, es una manera de ganar ventajas geopolíticas y afirmar el poder de los Estados Unidos. Y que este discurso de los derechos humanos solo es una excusa, que los valores democráticos, porque los rusos al fin y al cabo siempre miran el mundo a través del prisma de geopolítica, ¿no? No de derechos humanos, sino de... Entonces, a partir del año 2008, Rusia empieza con una política revisionista activa en Georgia, luego interviene en 2015, que es también importante porque allí se ve cómo Rusia se está de verdad reimperializando, no solo en espacios postsoviéticos, sino que está adoptando un papel de gran potencia. Esto se ve claramente en la intervención de Rusia en la guerra de Siria, en apoyo al dictador Bashar al-Assad, que Rusia no permite a los Estados Unidos a derrocar a Bashar al-Assad, y luego se ve en su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, en su interferencia en los procesos electorales en varios países de la Unión Europea y los Estados Unidos a través de las campañas de desinformación, pero sobre todo se ve en 2014 con la anexión de Crimea, que es por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, de la anexión alemana de los Sudets de Checoslovaquia en 1938, y de comienzo de un nuevo conflicto congelado en Donbass, en la región sureste de Ucrania, en 2014. Entonces, desde 2008, Putin es el guerrero que ya ha salvado a Rusia y ahora solo le falta darle esta grandeza que Rusia ha tenido siempre, ¿no? Que es de gran potencia, de país que participa activamente en lo que ocurre en el nivel internacional. Y esto nos ha llevado al punto en que estamos ahora. Estamos ahora en Ucrania, hace 3 días, creo. Yo la verdad, desde que ha empezado la guerra, me despierto por la noche a las 3 de la mañana y miro el móvil si hay alguna novedad de la guerra. Es que no ni duermo bien ni como bien, que es una tensión continua, ¿no? Porque Ucrania está lejos de España, ¿no? Geográficamente, pero en Ucrania se está librando una guerra que va a marcar el futuro de Europa. Se está ocurriendo una guerra que va a reconfigurar el orden europeo de seguridad. Los países miembros de la OTAN están allí. Creo que Rusia no se va a atrever, no va a ir a una guerra contra la OTAN porque la puede perder. Atacó Ucrania antes de ser miembro de la OTAN, justo porque no es miembro de la OTAN, pero se puede convertir. Y en este sentido es una guerra que marcará el futuro de todos nosotros. Tiene un background, unas raíces profundas que he intentado a explicar, pero sobre todo en el año 2008, cuando Rusia empieza en Georgia, en 2007, cuando Putin lo dice en conferencia de seguridad de Múnich, pero sobre todo luego con los hechos. Quiero decir, Rusia ha usado fuerza militar desde 2008, ha anexionado un territorio, y el Occidente, bueno, en 2008 le introdujo unas sanciones que duraron como 6 meses, un año, y luego nada, ¿no? En Crimea y Donbass también, y ahora, 7 años después, estamos con unas sanciones mucho más duras
terribles, digamos, que dañarán a la economía rusa a largo plazo, pero a largo plazo. Hasta que ocurre este largo plazo, Rusia está ganando la guerra en Ucrania. Y también tengo que decir, y muy a pesar mío, que toda esta información pública de que Ucrania está resistiendo, esto es verdad, ¿no? Pero lamentablemente Rusia es, Putin no está perdiendo la guerra. Esto forma parte de animar a los ucranianos a resistir. Me duele el alma decirlo, pero es así. Se trata aquí de una invasión muy gradual, muy, muy bien planificada, y una invasión que en cualquier momento, cada tres días, se ofrece a Ucrania a capitular. Por eso estas conversaciones mientras, ¿no? Rusia tiene 200.000 soldados solo en la frontera, por no hablar de potencia militar que tiene sin la potencia nuclear, ¿no? Y Ucrania está resistiendo, pero todo tiene un límite, ¿no? Con esto acabo. Rusia va, se ha dicho y está ocurriendo, Rusia va a estar aislada completamente, se le han introducido unas sanciones duras. Sin embargo, y aunque harán daño a largo plazo a la economía rusa, aquí también es importante decir, y lo hablo desde el realismo, ¿no? No quiero embellecer esta trágica situación. Las sanciones son durísimas, pero no han tocado el sector energético, porque Europa depende de gas ruso, de petróleo, ¿no? Y el sector energético es entre 38 y 46% del PIB ruso. Los precios de petróleo están subiendo cada día. Quiero decir, todo el dinero, lo que pierde Rusia, está perdiendo en otros sectores, está recuperando en el sector de energía. Lo va a dañar a la economía a largo plazo. Va a dañar, y ya ha hecho, ¿no? Ayer la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 141 países han condenado la invasión rusa, 5 han votado en contra y 35 se han abstenido. Pero aquí lo que es importante, volvemos un momento a la doctrina Primakov, ¿quién entre los 35 países se han abstenido? China e India. Sudáfrica también es llamativo, ¿no? Pero China e India. Y esto es muy llamativo. Estamos ante un nuevo orden internacional también, no solo europeo. Y por último, y con esto acabo y luego estaré encantada de responder a vuestras preguntas, Rusia se ha aislado, es verdad, internacionalmente. Su imagen diplomática está por los suelos, la condena a Putin, se le ha comparado con Hitler ya, en fin, está, pero Rusia como gran potencia está aislada, sí, pero también Rusia, y esto digo solo que este hecho que a nosotros nos satisface y que es cierto, los rusos lo ven de otra manera, y esta es la siguiente, desde el siglo XIX, desde mucho antes, pero me gusta esto de en conferencias de una hora no se puede explicar todo, por eso existen estas frases que resumen mucho las cosas, ¿no? Esta de Catalina la Grande, que es la única manera de defender mis fronteras es expandiéndolas, y la otra que resume la consideración de los rusos, que las grandes potencias no tienen amigos. Las grandes potencias no pueden tener amigos y no los necesitan, sobre todo, ¿no? Son grandes potencias y para esto son grandes potencias, pueden hacer lo que les da la gana sin consultar a nadie, ¿no? Y esto se resumió en una frase de otro zar, de Alejandro III, en el siglo XIX. Alejandro III dijo, Rusia tiene solo dos aliados, su ejército y su armada. Y Rusia solo cuenta con estos aliados. Que el mundo le condena, duele, pero no es decisivo, porque Vladimir Putin, y no digo que esto es irracional, ni que estoy de acuerdo, pero Vladimir Putin hoy en día está convencidísimo
que está defendiendo lo que es interés de seguridad nacional de Rusia. Y esta es la tragedia, digamos, en toda esta guerra, porque las percepciones de los motivos de unos y de otros son completamente opuestos. Y esto va a dificultar, por supuesto, las negociaciones, los acuerdos de paz, etc., ¿no? Pero yo, ni las sanciones económicas, ni el aislamiento diplomático y político, ni estas terribles imágenes de los refugiados, que ya son 1 millón de Ucrania que vienen a Europa, van a parar a Vladimir Putin, porque Rusia ha pagado un precio inicial, que es todo esto lo que he dicho, y a partir de aquí Rusia, me temo, que va a seguir hasta que Ucrania no capitule. Si Occidente quiere defender Ucrania, empezará la Tercera Guerra Mundial. Si no paramos a Rusia, desaparecerá Ucrania democrática. Estamos ante una situación muy peligrosa y muy dramática. Muy dramática, por supuesto, para Ucrania, pero también para el resto del mundo, porque el mundo no va a ser como ha ido antes, ¿no? Nosotros, en Occidente se vive bien y tranquilamente, ¿no? Pero la Guerra Fría todavía no ha acabado para Vladimir Putin, o por lo menos quiere, desde luego, revertir este resultado y la percepción de que Rusia lo ha perdido. Si no se derrota Rusia en este conflicto, van a cambiar mucho las cosas en el orden internacional, y yo, por lo que más estoy preocupada realmente, es tener conciencia de esto, de que si no le derrotamos va a ser terrible, pero no, francamente, no veo manera cómo derrotarle sin escalar el conflicto hacia una guerra mayor. Yo acabo aquí y vuestras preguntas son muy bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Preguntas. Había un micrófono, creo yo, aquí, sí. Muchas gracias, profesor Milosevic. Ha sido excelente su exposición. Solo un pelín más alto. Yo creo que el micrófono está encendido. Sí, muchas gracias por su intervención, que la concibo excelente. Mi pregunta es si desde el 2008 está viendo, como usted sitúa, el origen de ese antes y después por parte de Putin en su vocación bélica, el Putin guerrero, ¿por qué ahora, 14 años después, para intervenir en Ucrania? ¿Qué hay ahora? ¿Cuál es el contexto en el que acaecen los hechos ahora, en el presente? No en el pasado, que lo ha expuesto usted maravillosamente bien. ¿Qué es lo que hace de ahora ese momento de desencadenamiento de la guerra, y no entre 13-14 años? Y una segunda cuestión ligada es, ¿por qué Occidente, Estados Unidos a la cabeza, por supuesto, por qué no ha negociado con Rusia la entrada de Ucrania en la OTAN? Si Ucrania, exagerando, para entenderme, por favor, es un grano en el trasero, es un país lleno de oligarcas, inestable, y a las puertas de Rusia, con todo lo que supone eso de inestabilidad, es meter al enemigo en nuestro cuartel. Gracias. Vale, muchas gracias. Me alegro que le haya gustado la conferencia, y dos preguntas excelentes. La primera, ¿por qué ahora? Que es una buena pregunta. Aquí lo que vemos es, primero, que Rusia por lo menos ha querido dejar la imagen en los últimos 2 meses con estas cartas que se han intercambiado todos a la antigua, además, no por email, sino en papel y firmadas y llevándolos por arriba y por abajo, mucha correspondencia, que era una mala señal, porque la gente que se pone de acuerdo no intercambia tantas cartas, ¿no?
Rusia ha querido dejar una imagen de que está abierta para una solución diplomática y que estaba abierta para hablar. También desde el primer momento dijo, si no se cumplan sus exigencias, que son completamente revertir realmente la ampliación de la OTAN, y segunda era que convertir a Ucrania en país neutral, que no entrase en la OTAN, son exigencias que es revertir el orden internacional creado después del final de la Guerra Fría y el orden europeo de seguridad, ¿no? La exigencia de que las tropas y personal militar y armas de la OTAN vuelvan a las fronteras de antes de 1997, cuando empieza la ampliación de la OTAN, es una exigencia que la OTAN no ha quiero decir, que no ha querido cumplir, y es una cosa que era más bien un chantaje. Cuando Rusia ha pedido esto, dijo, si no se cumplan nuestras exigencias, nosotros nos veremos obligados de aplicar medidas técnico-militares. Yo soy una experta en Rusia y francamente yo pensaba que Rusia, como mucho, iba a intervenir en Donbass y, como mucho, crear un corredor de unir Crimea con Donbass. Jamás imaginé, y creo que nadie, de verdad, el mismo presidente Zelensky, mismo los ucranianos decían que Rusia no va a invadir. Los únicos que decían que iban a invadir eran americanos, así, en medios de comunicación, pero sin pruebas, ¿no? Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que ellos no tienen constancia de que Rusia va a invadir. Entonces, la respuesta esta técnico-militar, yo nunca imaginé, y creo que la mayoría de la gente, que esto va a ser una invasión como de la Segunda Guerra Mundial, una invasión de verdad, ¿no? Una guerra pura. Entonces, ¿por qué ahora? Uno es, Putin tenía que cumplir su palabra, después de que fracasasen estos, el diálogo con los Estados Unidos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, incluso este planteamiento diplomático ocurre por dos, tres razones. Vamos a ver. Una es que la percepción de Rusia es de que el Occidente está muy débil. Está débil económicamente y sobre todo después de 2 años de una pandemia que nos ha prácticamente agotado a todos, ¿no? Física, mentalmente, psicológicamente, y sobre todo que ha producido una crisis económica, una recesión económica y una inflación enorme. Entonces, una dependencia económica de Rusia es mayor y Rusia no había esperado, digamos, esta respuesta coordinada, yo creo no tan dura, pero lo que he dicho antes, el sector energético no está tocado y se han expulsado varios bancos del sistema financiero del SWIFT, pero no el banco mayor de Rusia, porque los países europeos pagan su gas a través del SWIFT y de este banco. Entonces, allí, por mucho que queremos dañar la economía rusa, hay cosas que no podemos hacer, porque es no dispararse al pie propio, sino al corazón mismo. Europa en invierno no puede quedarse sin gas ruso, porque ciudadanía europea va a ir a derrocar gobiernos europeos. Quiero decir, el momento de la crisis, después de la pandemia, de la crisis económica y recesión, es uno de los elementos de esta percepción. La segunda es, después del fracaso de los Estados Unidos en Afganistán y una retirada desastrosa de Afganistán, las imágenes que hemos visto allí, era el momento que se creía que los Estados Unidos han dejado Afganistán, que iban a dejar también a Ucrania al merced de Rusia, que era buen momento porque además el concepto de seguridad nacional de los Estados Unidos de 2017, de 2019 y de 2021 ponen y definen a China como la principal amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de papel de los Estados Unidos como una superpotencia.
Entonces los rusos están convencidos que los americanos están enfocados en el Pacífico, en China, y que no se van a meter más en Europa, que es momento de revertir el resultado de la Guerra Fría. La tercera razón es porque los rusos, de verdad, desde los años 97, desde que empieza negociación de la primera ampliación de la OTAN, han protestado contra ello. Entonces, es un descontento acumulado que primero era verbal y que se ha luego encarnado en una política revisionista, revisionista activa, ¿no? De un revisionismo activo con uso de las armas. Por lo tanto, Rusia en varias ocasiones había dicho que no va a aceptar la entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN. Y cuarta razón aquí, que es más en nivel de como lo que dijo Henry Kissinger, historia no es un libro de cocina, no enseña por las máximas o recetas, sino que historia enseña por la analogía, ¿no? Esto me encanta, y memorizarlo, por favor, porque realmente creo que ayuda mucho a comprender. Historia que enseña por analogía. ¿Qué analogía tenemos allí? Aquí. Tenemos analogía de que nos enseña historia de que después de las grandes guerras, el sistema internacional que se crea después de las guerras, si no incluye la potencia derrotada, no tiene pinta de que va a durar mucho. Quiero decir, después de las guerras napoleónicas, en 1815, Francia era una potencia derrotada. Sin embargo, se la incluyó en el concierto de Viena, en los acuerdos de paz, inmediatamente, aunque era derrotada, se le introdujo en el sistema. Y la paz en Europa duró 100 años, desde 1815 a 1914. 100 años duró este sistema internacional. Francia fue derrotada, pero no humillada continuamente. Se le humilló en momento que se le derrotó, pero luego se le devolvió a la familia, digamos, internacional. ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Mundial? Alemania fue derrotada y fue humillada, pero humillación se prolongó. Y tuvimos la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania se recuperó. La potencia derrotada no fue incluida en el sistema internacional. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Japón y Alemania fueron derrotados y humillados, pero inmediatamente incluidos en el orden internacional. Y les tenemos, que participan hoy en día son países democráticos. Después de la Guerra Fría, Rusia no fue introducida y aceptada en el orden, no se encontró un lugar para Rusia, y no culpo a Occidente solo para ello. Quiero decir que Rusia es un país complejo, pero Rusia como potencia derrotada no fue incluida en el orden internacional. Y esto se ha demostrado, que la potencia derrotada, cuando se recupera económicamente y se recupera de la derrota, empieza con la política revisionista, porque no ha digerido su humillación y quiere volver, quiere corregir historia, quiere cambiar esta derrota. Es lo que ocurre en un nivel más grande. Perdonad ampliación de la respuesta, pero creo que es importante. Y la segunda era Ucrania. ¿Por qué no se negoció? Yo creo que, y eso sí que culpo a Occidente, gran error, y no, vamos a ver, la ampliación de la OTAN hacia fronteras de Rusia ha sido una cosa delicada, pero hay que subrayar también que estos países querían entrar en la OTAN. Ellos han pedido entrar a la OTAN porque tienen una experiencia histórica con Rusia muy, muy dolorosa y traumática, ¿no? Pero caso de Ucrania y Georgia es un caso donde Occidente tiene una enorme responsabilidad. ¿En qué consiste? En abril de 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, nadie queda satisfecho. Y cuando nadie queda satisfecho,
es una receta perfecta de desastre total. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos propone la entrada de Ucrania y Georgia a la OTAN. Ellos lo proponen, pero Francia y Alemania se oponen ferozmente a esto. Entonces, no se llega a un acuerdo. Y el resultado de esto es que Ucrania y Georgia no se quedan satisfechos porque no se les dice, un día vais a ser miembros de la OTAN, pero no se les da un calendario, no se les da un programa, como había sido caso de los países que previamente habían entrado. Sois candidatos y tenéis que cumplir estos plazos. Este es el calendario y cuando cumplís, entráis. Para entrar en la OTAN, el país tiene que solicitar entrada, hay que cumplir criterios y todos los demás países de la OTAN tienen que aceptar esta entrada en la OTAN. Este es el mecanismo. Pero una vez que el país es candidato, se le da un calendario que cumple y entra. Entonces, a Georgia y Ucrania se les ha dicho, vosotros vais a entrar un día, pero no se les dijo nada, no se les dio este calendario, por lo que ellos quedaron insatisfechos. Los Estados Unidos quedaron insatisfechos porque no han cumplido su idea de que estos tengan este calendario y que entren por la oposición de Francia y Alemania. También lo aceptaron porque después de la guerra de Irak, Francia y Alemania estaban en contra de la guerra de Irak y se interpretó que, pues bueno, que no están de acuerdo y que hay que respetarlo, ¿no? Pero que americanos quedaron insatisfechos. Francia y Alemania estaban muy insatisfechos porque los Estados Unidos está forzando una candidatura de los países que hoy Ucrania es un país víctima y se evita criticar, ¿no? Pero Ucrania como país desde 91 no ha avanzado en su democracia porque es un país dividido, es un país corrupto, es un país que nunca ha existido como país antes de 1991 y que es muy complejo. Es que en 30 años no se construye una democracia, se le mete en la OTAN, se le mete en la Unión Europea. Allí hay una percepción de Rusia de que los Estados Unidos usan Georgia y Ucrania como un instrumento para debilitar a Rusia. Y esto también muchos países europeos, como Francia y Alemania, vieron de esta manera porque Ucrania y Georgia en 2008 no estaban preparados para entrar en la OTAN. Y además, la OTAN no puede aceptar países como miembros los que no puede defender. Rusia es una potencia nuclear. En 2008, cuando Francia y Alemania rechazan esta idea, es diciendo, nosotros no podemos defender a Ucrania si un día es atacada, porque no queremos ir a una guerra nuclear. En estos tres, Francia, Alemania, América, los Estados Unidos, y Ucrania y Georgia quedan insatisfechos. Y Rusia queda más que insatisfecha, empieza a enloquecer, porque que la OTAN se ha ampliado ya con bálticos, que formaron parte de la Unión Soviética y del Imperio Zarista, ya era mucho, pero que Ucrania y Georgia entren en la OTAN, para Rusia de verdad es inadmisible. Yo creo que es irracional, para nosotros es irracional esta afirmación que es inadmisible, porque cada país tiene derecho, por supuesto, de entrar en la alianza militar que quiera, en caso Rusia cree, desde la prisma esta de que todo es un juego geopolítico y una rivalidad con los Estados Unidos, que Ucrania y Georgia no deben entrar, y hace todo lo posible que entre. Entonces, no se negoció el estatus militar de Ucrania con Rusia porque, primero porque Ucrania no tenía, según cambiaba el presidente, cambiaba
en la Constitución ucraniana hay un artículo que dice el país quiere entrar en la OTAN y luego viene otro presidente y dice el país no quiere entrar en la OTAN, cambiando. Cuando estuvo Yushchenko y Timoshenko, ellos pusieron que quiere entrar en la OTAN. Cuando vino Viktor Yanukovych, se cambió este artículo y dijeron que no quiere entrar en la OTAN. Entonces, no había una madurez en Ucrania misma. Los países miembros de la OTAN no querían Ucrania y Georgia, algunos, bálticos y polacos sí, pero otros países no, porque defender a Ucrania, si fuera tan fácil, entraríamos ahora en la guerra a defenderla. ¿Qué más da si es miembro de la OTAN o no? Hay que ayudar a este país, pues, pero no lo hacemos, no lo hacemos porque hay una tercera guerra mundial si lo hacemos. Intentamos, la situación, repito, es muy compleja y yo creo que de verdad, otra de las razones por qué ahora, volviendo a la primera pregunta y que no he llegado a mencionar, la guerra de Donbass, del sureste de Ucrania, se convierte en conflicto congelado en febrero de 2015, con unos acuerdos de paz. Durante 7 años, ninguna parte ha cumplido nada de estos acuerdos de paz. Y Rusia ha intentado, en las conversaciones con los Estados Unidos, convencer a los Estados Unidos que presione a la parte ucraniana que cumpla acuerdos de Minsk II, que era dar una amplia autonomía a la región de Donbass, de la población prorrusa, rusa mayoritariamente. Allí creo que fue un error de los Estados Unidos y de Ucrania, y yo no creo que esto hubiera sido un apaciguamiento, cumplir los acuerdos de Minsk II. Sería evitar la guerra y, sobre todo, prolongar, digamos, una conversación diplomática que no era favorable a Ucrania, pero creo que habría podido evitar la guerra. Ahora estamos en un callejón sin salida bastante, ¿no? Porque el diálogo y las negociaciones que supuestamente todas las partes dicen que están a favor, realmente no se pueden hacer. Rusia no las va a hacer hasta que Ucrania no capitule. Y creo que destrucción de un país a cambio de una autonomía, unas partes en el sureste del país, habría sido quizás mejor hacerlo lo segundo, ¿no? Más preguntas. Mi pregunta se refiere a las sanciones económicas. Sí. Se refiere a las sanciones. ¿Se oye? Sí, le oigo. Nos ha parecido muy bien que se cierran los bancos, se han cerrado los bancos, como bien has dicho, los bancos que han querido, para que se hagamos haciendo. Pero hay una moneda, esa que flota en el aire, que se escapa de los estados y de los bancos centrales europeos, Bitcoin creo que se llama, y los oligarcas rusos tienen a tope, y seguramente el Estado ruso también. No sé hasta qué punto estas medidas, estas acciones, les va a afectar, ¿eh? Les va a afectar al pueblo, pero los oligarcas tienen dinero en Bitcoin para regalar. Vamos a ver, los oligarcas rusos, cuando Vladimir Putin llegó al poder en 2000, sobre todo porque cuando Boris Yeltsin llega al poder en 93, en 91 primero, luego hay unas elecciones en 93 que hay una constitución que le da unos poderes enormes. En 96 él tiene una campaña electoral que financia, y esto, ojo, esto es un dato que a mí siempre me deja perpleja. En año 96, cuando hay elecciones presidenciales en Rusia, por la ley y constitución rusa, 3 millones de dólares, un partido puede recibir legalmente hasta 3 millones de dólares para su campaña electoral. Boris Yeltsin recibió 97 millones de dólares
para su campaña electoral, de los que 90 millones, 90, han sido de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos temían que va a ganar el Partido Comunista. Y era un miedo terrible. Y los americanos, Bill Clinton, dio 90 millones de dólares a Boris Yeltsin para ayudarle a ganar las elecciones. Otros 7 millones de dólares son de los oligarcas que ya tenían mucho poder en el año 96 con Boris Yeltsin. Y es los que realmente apoderarse de gobierno de Yeltsin llevaron a Rusia al bancarrota económica en 98, ¿no? al colapso del sistema, enriqueciéndose ellos mismos. Entonces, cuando Putin llega en año 2000 al poder, la primera reunión importante que tiene son con los oligarcas más importantes, los que se han enriquecido muchísimo, muchísimo. Y les dice, bueno, vosotros lo que habéis robado hasta ahora, os quedáis con esto. Pero a partir de ahora, esto se acabó. Vosotros no podéis tener influencia política seria aquí. Y empieza a nacionalizar las empresas, estas que se privatizaron durante la noche, de noche a la mañana, cuando cae el comunismo. Quien se opuso a esto acabó en la cárcel. El ejemplo mayor es Mikhail Jodorowsky, que pasó luego 14 años en una cárcel de Siberia, y varios oligarcas que querían mantener su poder político junto con Putin. Putin rompió esto. Entonces, este mito que oligarcas y Putin están juntos y que oligarcas apoyan a Putin, esto es una falsa percepción en Occidente. Ellos habían roto antes y estoy segura que por lo menos algunos de vosotros habéis visto a Abramovich este que es propietario, era propietario del club Chelsea, que lo vendió para no dañar imagen del club, ha dicho que va a donar dinero para las víctimas de la guerra, etcétera, etcétera. Es un paso como desmarcarse un poco de todos, pero no ha dicho que va a dar dinero a las víctimas de Ucrania, sino a todas las víctimas. Bueno, un bien queda un poco en esta situación. Esta gente, si tiene dinero de donar, de venta del club de fútbol Chelsea, de donarlo, tiene muchísimo dinero, más, que no sabemos dónde está, ¿no? Y respecto a si Rusia va a aguantar o no va a aguantar sanciones, yo creo que allí, más que desde luego va a largo plazo a influir, pero lo que hay que tener también en cuenta es que Rusia se prepara, sobre todo desde 2014, se prepara para esto, porque en 2014 se empiezan a introducir sanciones en contra de Rusia y se prepara, yo creo que desde 2008 incluso, para lo que se llama ahora muy moderno, descomplamiento, desligarse de la economía occidental. ¿En qué consiste esto? Dos cosas más, pero dos importantes. Tres cosas importantes. Rusia tiene 630 mil millones de reserva de divisas extranjeras. Es muchísimo dinero. Segundo, Rusia es el país con mayor reservas de oro en el mundo. Y tercero, que lo veo aún más importante, porque una de las medidas que Occidente había anunciado como medida estrella, era que a Rusia se le va a impedir el mercado de financiación de la deuda. Suena de miedo, pero los Estados Unidos tienen una deuda de 133% del PIB. España creo que tiene 118% ahora. Italia tiene 123%. Todos los países de la Unión Europea tienen la deuda por encima de 100% de su PIB. Estamos más deudados de lo que tenemos. ¿Sabéis cuánto tiene Rusia? Rusia tiene 20% de la deuda de su PIB. Solo 20%. Rusia, desde la llegada de Vladimir Putin al poder,
y gracias a los altos precios de hidrocarburos, ha pagado toda la deuda de la Unión Soviética, que era enorme, que una de las razones del colapso de la Unión Soviética es la deuda, que no puede pagar a los... Putin primero sanó economía de la deuda. Luego, el presupuesto estatal de Rusia anual se hace contando el precio de barril de petróleo por $44. Todo el dinero, que es más de $44, va a una hucha que se llama el Tesoro de Seguridad Nacional y allí se va este dinero, que son reservas. Este dinero no se tocó durante la pandemia. Este dinero ahora se va a tocar en la guerra para amortiguar las consecuencias. Y hoy el barril del petróleo esta mañana costaba $107, creo que era, porque crece cada día, ¿no? Todo este dinero, esta diferencia, va a la hucha del Tesoro Nacional. Y por eso Putin es percibido como salvador de Rusia, porque saldó la deuda, creó unas reservas enormes y, a la diferencia de Occidente, Rusia se prepara, está preparada para las sanciones. Más, creo yo, aunque van a dañarle mucho más, pero estas sanciones tienen efecto boomerang sin duda alguna. En este momento, ciudadanía europea dice, bueno, ¿qué menos? La gente está muriendo allí. Nosotros nos va a subir gas y lo pagaremos porque apoyamos a Ucrania, y es así. Pero a largo plazo, ¿será todo el mundo tan benévolo, digamos, sobre todo la gente pobre? No se trata aquí solo de compasión y de apoyo. Hay gente que puede afrontar la subida del precio de luz un rato, pero a largo plazo no puede afrontarlo. No se trata aquí de pagar voluntariamente la libertad de Ucrania, se trata también de mantener paz social en los países europeos y occidentales. Y aquí es también parte de la respuesta, ¿por qué ahora? Porque estamos en una situación delicada, estamos en invierno y todo. Entonces, y luego, el pueblo ruso, esto también yo creo que hay que tener en cuenta. Últimos 7 siglos, y esto en conversación diaria los rusos dicen, pero si nosotros siempre hemos subordinado la prosperidad a la seguridad. Y ellos creen que esto es una cuestión de seguridad nacional. No ir a la guerra contra Ucrania, porque muchos rusos de verdad esto no esperaban, ni apoyan. Están más de 10.000 personas están detenidas en las protestas contra esta guerra, ¿no? Pero la prosperidad económica no es lo que guía la actitud de Rusia. En política exterior, desde luego que no. Y un dato histórico más. Desde 1922, desde que se creó la Unión Soviética, Occidente impuso a Rusia en 82 ocasiones sanciones. 82. En ninguna de las 82 ocasiones las sanciones consiguieron cambiar la actitud de Rusia en política exterior. Por lo tanto, esto se llama disuasión por castigo. Quiero decir, nosotros hemos dicho a los rusos, si vosotros vais a invadir a Ucrania, lo vais a pagar muy caro. Y ahora estamos cumpliendo con esto, lo que hemos dicho. Les vamos a castigar por portarse mal, pero ¿que ellos van a cambiar por ello? Creo que no. Desgraciadamente, creo que no. Fin, más preguntas. Esto, tenemos un poco más de tiempo. Hola. Si al final, voy derecha al grano, si al final Putin consigue que Ucrania no entre en la OTAN y todo esto, ¿es posible
que siga atacando o que siga, en fin, o sea, ya ha amenazado a Finlandia y a Suecia con lo mismo. Entonces, es posible que siga con esta misma idea en otros países de su entorno geográfico, quiero decir. Es una de las preguntas clave. Usted ha mencionado después si conquista Ucrania. Yo creo que si Putin vence esta guerra, Ucrania va a desaparecer como Estado, me temo, o va a ser un Estado títere con un gobierno impuesto por Moscú. Quiero decir, no será Ucrania como la conocemos, o va a desaparecer por completo. Comportamiento de Rusia aquí, de Vladimir Putin, es de Hitler. Es atacar un país, conquistar un país y supuestamente porque, y no supuestamente, como he subrayado en pensamiento tradicional estratégico ruso, Ucrania es la clave. Y cuando digo esto muchos me dicen, pero no intentes comprenderle. No intento comprenderle, yo creo más allá de mi trabajo, que soy académico, ¿no? Pero creo que para derrotar a una persona como Putin y derrotar la acción rusa en este caso, hay que comprender qué importancia tiene para ellos, porque los rusos están, y esto han demostrado en 2014, cuál es la diferencia de Ucrania de 2014 y Ucrania de ahora. En 2014 Rusia anexionó Crimea y Donbass, y los ucranianos no defendieron Crimea. Crimea se anexionó sin disparar una bala, absolutamente. Quiero decir, los rusos desde 2014 han demostrado que están dispuestos a matar y morir por Ucrania. Los ucranianos lo están demostrando ahora, en 2022. En 2014 no habían hecho eso. Y esta es la gran diferencia, ¿no? Las personas como Vladimir Putin y como Hitler no se contentan con poca cosa. Quiero decir que conquistan la Ucrania, pero también allí, después de pagar el precio inicial, yo no sé, no puedo decir. Historia que enseña por analogía nos dice que él no va a parar en Ucrania. No digo que va a atacar, desde luego el espacio postsoviético no va a permitir a nadie que vaya a la OTAN, ¿no? Georgia, que vaya a Suecia y Finlandia a atacar, esto lo veo más difícil, porque Suecia y Finlandia realmente no son formalmente miembros de la OTAN, pero tienen todo tipo de acuerdos, ejercicios conjuntos, están preparados para defenderse. Y esto es, la cuestión es, si Putin ve, si la OTAN quiere, puede ganar a Rusia, pero vamos a la guerra nuclear, otra vez volvemos a ello, porque Putin, porque la OTAN es superior en términos militares, junto con los Estados Unidos y todos los países demás, puede derrotar a Rusia, pero Rusia es una potencia nuclear. Entonces, estamos allí, yo creo, mirad, Finlandia eligió lo que se llama finlandización, fue humillante para Finlandia, pero los finlandeses habían concluido que es mejor mantener estatus de neutralidad militar en lugar de estar en una situación prebélica con Rusia continuamente. Es una decisión humillante. Lo es, porque tienes un vecino, pero tener Rusia como vecino, la verdad que no es fácil, ¿no? Es la geografía, al fin y al cabo, que no, nadie tiene allí, nadie elige vivir al lado de Rusia, pero está. Pero Finlandia hasta ahora ha vivido, lo que pasa es que ahora Finlandia y Suecia están muy asustadas de este comportamiento, y yo creo que con razón. Hay que parar a Vladimir Putin en esto. Hay que parar. La cuestión es, y esto ya lo he dicho, hay posibilidad de pararlo sin entrar en la Tercera Guerra Mundial. Y debe haber.
pero yo hoy no me siento tan lista para deciros cómo. Quizás mañana, pero no lo creo, ¿no? Es una situación muy, muy compleja. Sí. ¿Qué países de Europa, en concreto, que es uno de ellos España, esté enviando armamento? Perdón. Sí, sí. Sí, ¿cómo se puede interpretar? Quiero decir, algunos de ellos, como España y los demás, también son, entran dentro de la OTAN. No como OTAN, pero sí como países europeos. ¿Cuál puede ser la reacción o qué consecuencias puede tener que se esté mandando armamento ofensivo, como le llaman ahora? Ayer he hablado con un amigo general y yo decía, bueno, ¿qué hay detrás de esto, de este arma, que mandamos armas a Ucrania? Y él me dijo una cosa que me entristeció, bueno, me entristeció, dijo, el armamento que mandamos a Ucrania, la gran mayoría de este armamento no le puede servir a Ucrania a defenderse de Rusia. ¿Por qué? Pues bueno, porque Ucrania tiene armamento todavía de la Unión Soviética, no tiene armamento adecuado para defenderse de Rusia. Pero el armamento que le estamos mandando es tan moderno y exige un entrenamiento militar para usarlo, que ahora mismo se necesita tiempo para ello. No es cuestión de mandarle los misiles tierra-aire e inmediatamente ponerlo y tal. Los ucranianos no saben usarlo. Y el entrenamiento, bueno, se puede empezar, se puede hacer, pero no va a ser inmediato. Dicho esto, el envío de armamento es... España primero no ha querido enviar este armamento, luego se presionó al gobierno de España. De los 27 países de la Unión Europea, 20 enviaban armamento a nivel bilateral y España no. España es, en España, en Madrid, de 29 y 30 de junio, se celebrará la cumbre de la OTAN. Y nosotros, el mundo nos está mirando con lupa. ¿Qué estamos haciendo? Porque la OTAN va a venir aquí. Entonces, una de las razones por qué España no puede estar pasiva es que, por un lado, quiere organizar la cumbre de la OTAN, por otro lado no quiere hacer nada de lo que le pide OTAN. Esto es incongruente y no se puede hacer. Y tercera observación es, si a ti alguien te ataca, lo que dijo Josep Borrell en un discurso muy churchilliano, pero me temo que Europa no está preparada todavía para ello, es, si alguien te dispara, es difícil, se ha demostrado que Rusia no se puede derrotar con un discurso sobre derecho internacional, sobre legalismo, sobre... todo esto es cierto. Pero si alguien te apunta y te empieza a disparar, yo creo que nadie, si está en nuestra puerta, yo no voy a salir y decirle, oye, creo que usted se equivoca y está violando el derecho internacional, yo voy a sacar piedra, cuchillo o pistola para defenderme de esta persona. ¿Qué quiero decir? Lo llevo a un extremo, pero Ucrania ha decidido inmolarse en este conflicto porque quiere defenderse, y Occidente lo que puede hacer es darle armas. Si esto va a tener un efecto, lo vamos a ver. El problema sí que veo, y eso sí que es muy serio, hemos comenzado a apoyar a Ucrania como un país atacado por Rusia, y ahora mismo hemos apoyado a Ucrania en una guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora estamos en una situación de guerra entre Occidente y Rusia a través de Ucrania. Y esto, ha dicho el ministro de Exteriores francés, dijo, estamos en guerra con Rusia, y luego, 3 horas después de decir esto, dijo, bueno, he usado una mala expresión, nosotros no estamos en la guerra. Nosotros estamos en la guerra. Otra cosa, pero eso no quiere decir que Rusia va a venir a bombardearnos. Pero si un avión
de cualquier país de la Alianza Atlántica miembro intenta llegar a Ucrania y darle armamento, los rusos le van a disparar. Por eso estos aviones van a Polonia, y desde Polonia, que es país de la Alianza Atlántica, que comparte la frontera con Ucrania, se irán trasladando a Ucrania. Es muy complejo, delicado, y sobre todo un accidente militar también, accidente, no intencionado, puede provocar una guerra. Estamos en una situación realmente peligrosa para todos. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.